Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas, buenas. Bien, muchachos. Hoy vamos a dejar descansar un poco la inducción matemática. Y ya que necesitamos primero incorporar unos cuantos conceptos nuevos. Y luego vamos a poder utilizar inducción matemática para poder trabajar algunos problemas que involucren estos conceptos. Entonces, el primero de los que vamos a ver hoy es la definición de factorial. Entonces, esto exactamente está, esto está, es la definición 2. Recuerden que estamos en el capítulo 1 del libro que estamos siguiendo. Entonces, la definición 2 nos dice que el producto de n enteros consecutivos desde 1 hasta n se llama o se denomina n factorial. Ese es el nombre que se le da, así se lee, n factorial. Y se escribe o se denota como este símbolo. Es el n y el factorial se pone como un signo de admiración. Entonces, esto es n factorial y pues es el producto de n enteros consecutivos desde 1 hasta n. Entonces, por ejemplo, el 1 factorial sería el producto de un entero desde 1 hasta 1. O sea, sería solamente 1. De ahí 2 factorial sería el producto de 2 enteros desde 1 hasta 2. Enteros consecutivos, ¿verdad? De ahí 3 factorial. Ah, y por cierto, el resultado sería 2. Aunque eso está bastante claro. De ahí 3 factorial sería el producto de 3 enteros consecutivos desde 1 hasta 3, que el producto daría 6. Y si hacemos uno más, el 4 factorial sería el producto de 4 enteros consecutivos de 1 hasta 4, que daría un total de 24. De momento, en esta definición, al parecer todo, o mejor dicho, esta definición de número factorial aplica únicamente para números enteros positivos. Porque si no, entonces, ¿cómo podría tener los consecutivos desde 1 hasta ese número? Aunque sería mejor especificar aquí que los enteros que pone aquí deben de ser naturales. Quizás mejor en lugar de enteros hubiésemos colocado mejor naturales, creo que sería mejor la palabra adecuada aquí. Porque si no, realmente sí se podría definir el factorial para otros números. Aunque también tendría un poquito, no, perdería un poco el sentido, porque si tenemos, por ejemplo, negativo 2 factorial, ¿cómo podríamos multiplicar negativo 2 números naturales? Es decir, negativo 2 como cantidad, como decir cuántos hay, y decir hay negativo 2. Cuando uno hace un conteo de términos, pues ya no cabe. Pero a pesar de que eso, a pesar de esa inconsistencia, colocar naturales ya lo excluye. Sin embargo, hay una propiedad bastante interesante de estos números factoriales. Entonces, veamos que
Si tenemos dos números k y n tales que k es menor que n, menor estrictamente, si k es menor estrictamente que n, tenemos que este producto de o esta división de aquí, n factorial dividido entre k factorial, pues puede verse de esta forma. Arriba tendríamos los enteros multiplicándose desde 1 hasta n. En sí llegaríamos hasta n, pero por cuestiones de... para lo que queremos comprobar en este ejercicio concretamente, voy a evidenciar o voy a poner explícitamente de que paso por el número k. Así. Y continúo hasta n. Entonces solamente pongo que llevo el número k por algo que vamos a hacer justo después. Entonces esto va a ir dividido entre... sería 1 por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente hasta llegar a k. Lo de arriba es n factorial, lo de abajo es n factorial. Pero al final de cuentas esto no dejan de ser productos. Así que yo podría perfectamente cancelar este 1 con este 1, este 2 con este 2, este 3 con este 3, el 4 con el 4 y así sucesivamente. Puedo ir haciendo cancelaciones hasta llegar al término k. Entonces aquí lo que me quedaría es a partir del k más 1, el número siguiente y multiplicándose hasta el número n. ¿Ok? Entonces esto que nos deja en resumen esta fórmula. N factorial entre k factorial nos dejaría que sería k más 1, lo diría por k más 2 y así sucesivamente hasta n. Entonces, fíjense que esta fórmula de aquí nos lleva a una situación. ¿Qué pasaría si n fuese igual a 1? Entonces, realmente k no podría tener un valor que se adapte a esta definición de acá arriba. Porque k tiene que ser estrictamente menor y si n es 1, entonces k no puede ser ningún número entero positivo. ¿Ok? Entonces, y si lo dejamos así como por ejemplo números naturales, el único valor posible de k podría ser 0, pero no tenemos definido un 0 factorial. Pero la cuestión es que para que esto de aquí tuviese sentido, yo si evalúo lo de la derecha con n igual a 1 y con k igual a 0, realmente lo de la derecha solo sería 1 y acá arriba tendría un 1 factorial y aquí abajo el 0 factorial. Entonces prácticamente esta propiedad de aquí sirve para justificar que la definición de 0 factorial deba de ser 1, simplemente para prolongar el campo en el que se puede aplicar esta fórmula. Entonces nosotros notemos que si definimos 0 factorial igual a 1, la fórmula anterior se cumple. Entonces, vemos que 1 factorial entre 0 factorial sería aquí k más 1, o sea, 0 más 1 sería 1, el producto de los enteros desde 1 hasta n. Pero en este caso n también es 1, así que sería 1. Y como yo ya sé, por lo que vimos arriba en los ejemplos, de que este es igual a 1, entonces realmente lo que tengo es 1 entre 0 factorial igual a 1. Y como si se tratase de un despeje,
Yo podría despejar para 0 factorial. Y aquí quedarme es 0 factorial. Y finalmente decir de que esto cuadra aquí. De que 0 factorial cumple esta fórmula. Entonces, esto último no es más que una justificación del por qué es o debería de ser 0 factorial igual a 1. Entonces, es solo una justificación del por qué debería de serlo. No es en sí una demostración, porque la demostración como tal de una definición no debe hacerse, tal como lo discutimos cuando hablamos sobre qué debía de tener una teoría matemática. Dijimos que las definiciones no eran las cosas que se demostraran. Simplemente, algunas veces cuando uno define cosas, uno tiene que definir motivado en algo. Tiene que tener argumento, por esto me conviene definir las cosas de esta forma. Entonces aquí, para hacer que esta división pueda evaluarse en k igual a 0, pues lo mejor sería que 0 factorial fuese igual a 1. Ahora, ¿qué tiene de especial esta división de aquí? Y es que esta división aparece muchas veces. En combinatoria. Y combinatoria no es otra cosa que una parte de la matemática que estudia cómo contar las cosas. Y no contar en el sentido de enumerarlas, sino de contar de forma eficiente. Y en algún momento vamos a platicar sobre ello. Entonces, de ahí es de donde proviene la necesidad de definir 0 factorial como 1, porque si muchas veces tenemos este producto, esta división, y nos conviene, o en términos de combinatoria, que luego vamos a ver, nos conviene tener definido un 0 factorial, pues entonces, con mucha más razón, colocarlo desde la definición. Entonces, prácticamente nuestra definición de n factorial es que es el producto de los enteros consecutivos desde 1 hasta n, en el caso de que sea positivo, y si es 0, solamente le agregamos esto. O sea, en el caso de que sea 0, directamente es 1, y en el resto de casos es el producto desde 1 hasta n. Y eso es nuestra definición de factorial. ¿Ok? Pero ya aceptando que así son las reglas del juego, la cuestión está en, ¿ok? Y el factorial, ¿qué de interesante nos puede contar? Pues, bueno, si nosotros analizamos, por ejemplo, qué tan grande puede llegar a ser esta función, resulta que no ocupamos irnos demasiado largo. Es decir, si ustedes toman la función f de x igual a x al cuadrado, pues no hace falta, o mejor dicho, tiene que irse un poquito largo para encontrar números grandes. Por ejemplo, voy a poner aquí comportamiento del factorial. Entonces, considere f de n igual a n al cuadrado. Solo para números naturales. Entonces usted tiene que f de 2 es 4. Que f de 10 es 100. Y así con otros valores. F de 1000 sería 1 millón. Entonces ya todavía en 1000, hasta que llegamos a 1000 empezamos a ver los millones. Pero es en el caso de n cuadrado. Y podemos probar otras funciones. Pero lo curioso del factorial es que, si consideramos ahora, llamémoslo g, que g de n sea n factorial. Entonces, g de 2, tal como lo vimos antes, será 2 factorial. Esto es 2. Pero g de 10, solo para ponerlo en comparación con el n cuadrado,
10 factorial no es otra cosa que, es más, lo tengo que ver porque es un poquito grande, tampoco demasiado, pero sí un poco, son 3.628.800. Y si yo intento calcular G de 1000, probablemente sea muy grande como para escribirlo en la pizarra. Es más, luego vamos a ver exactamente cuántas cifras tiene. Quizás exagero un poco con los... con que no se puede escribir en la pizarra, pero ya vamos a ver... ¿cómo se llama? Ya vamos a ver cuántas cifras tiene. Pero ok, el punto es que aquí ya tenemos que en 10, el factorial nos devuelve ya cantidades de millones. Entonces, si es algo complicado de calcular estas expresiones, pues a lo largo de la historia, lo que nos interesa a los matemáticos es buscar una alternativa un poco más cómoda de poder calcular los valores complicados. Algo que quizás no sea exactamente igual, pero que esté más o menos cerca y sea un poco más simple de calcular. O por lo menos que me diga a qué se parece este factorial, porque es una función nueva aquí. Así como el x cuadrado, como el seno de x, como el y 1 entre x, todas esas son funciones. Aquí el factorial es otra función. Ahora lo que nos toca es ver, y esta función de factorial, ¿a qué se parece? Entonces, es aquí donde aparece la fórmula de Stirling. Esta fórmula de Stirling es debida a Stirling y pues lo que nos dice es a qué se parece el n factorial. Esta dice que n factorial es aproximadamente igual a n entre el número e de la función exponencial elevado a la n, y todo esto multiplicado por la raíz cuadrada de 2 por pi por n, pero esta fórmula es especialmente válida cuando n tiende a infinito. Eso quiere decir, si no he llevado cálculo, pero más probable es que sí, solamente quiere decir de que para valores muy grandes de n, estas dos cantidades son bastante parecidas. Y eso significa que probablemente para valores pequeños no se acerquen mucho, o que no sea muy preciso esto para valores pequeños. Pero en la medida que n se vuelve grande, pues sí tienen bastante similitud. Por ejemplo, comprobemos algunos valores. Entonces, probémoslo para n igual a 1, solo para ver qué tan bueno es esta fórmula de aproximación con números pequeños, o qué tan mala es. Entonces, al lado izquierdo tenemos 1 factorial. Entonces, vamos a ver, vamos a compararlo con la expresión de la derecha. Sería 1 entre el número e a la 1 por raíz de 2 pi por 1. Entonces, al lado izquierdo tenemos 1. Y pues, vamos a tomar calculadora y calcular esto de aquí. Tenemos 1 entre e. Eso para ir haciendo los cálculos, o para ir visualizando los cálculos, esto es 0.3678 y continúa. Y luego vamos a ver el resultado completo. Solo es para irlo como haciendo por partes. Y pues por otro lado, 2 por pi y raíz cuadrada. Esto nos da 2.50. Ok, 66 y luego 28 y continúa. Y luego pues podemos hacer esta multiplicación para ver qué tan bueno fue. Entonces esto por 1 entre e, terminando 0.9221. Así.
con más cifras decimales, pero aproximadamente 0.9221. Y pues, aún para valores pequeños, podemos ver de que la fórmula de Stirling puede ser bastante cercana. Para ser 1 y 0.92, pues algo cerca sí está. Pero hagámoslo o comprobémoslo para un valor un poco más grande. Por ejemplo, para n igual a 10, en el que sí tenemos el valor de 10 factorial. Sería 10 sobre e a la 10 multiplicado por raíz de 2pi por 10. Entonces 10 factorial eran, pues había dicho que 3.628.800. Y vamos a ver aquí, tenemos 10 entre e. Y esto elevado a la 10. Esta primera parte son 453.999.3, así redondeado. Y lo otro es 2pi por 10 y raíz cuadrada es 7.9266. Y para hacer una última comprobación o un último cálculo, multipliquemos esto a ver si es aproximado o no. Entonces, vamos a ver. Esto por 453.999.3 nos da 3.598.695. Y ahí con decimales. Entonces aquí pueden ver de que hay una notable diferencia, pero si todavía lo pasamos o intentamos ver qué tan grande es la diferencia, podemos y comparar el error relativo, que es simplemente restar el más grande menos el más pequeño y dividirlo entre el más pequeño. Entonces, presenta un error relativo, es decir, una diferencia relativa, que para fines de que puedan replicar el cálculo, si desean hacerlo con otros números, lo voy a escribir aquí. Entonces, esto es 0.00836. Que pasado a porcentaje, multiplicándolo por 100, en realidad es 0.836%. O sea, menos del 1% de error. Y poder decir que puedo aproximar el número con un error de menos del 1% es bastante aceptable. Entonces, ese es básicamente el mérito de la fórmula de Stirling para aproximar factoriales de números grandes. ¿Ok? Entonces eso podemos hablar sobre los factoriales. Ya vamos a ver. Y como he dicho, esa es la relación de la fórmula de los factoriales con números de Stirling. Ahora, por otro lado, pues vamos a profundizar en estas dos cuestiones. Primero, este es el problema. Problema 13 dice que calcule
n más 1 factorial entre n menos 1 factorial, y luego diga para qué valores de n es válida. Un problema sencillo realmente. Simplemente hay que sustituir la misma fórmula que usamos en la parte donde justificamos el 0 factorial y luego decir para qué valores de n es válida, y ya eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, primero, n más 1 factorial entre n menos 1 factorial, pues sería prácticamente n por n más 1 nada más. Arriba irían realmente los enteros desde, multiplicándose los enteros desde 1 hasta n más 1, y abajo los enteros desde n, desde 1 hasta n menos 1. Y estos son los únicos dos que no se cancelarían. O si lo hacemos por extensivamente, tendríamos esto, y pues los únicos que no se cancelarían al final son estos dos, que eran los que había escrito antes, n por n más 1. Ahora, si usted, para decir cuáles son los valores en los cuales esta fórmula es válida, si usted se va directamente a esto, realmente esa multiplicación se puede hacer sin importar quién sea n. Y usted puede decir, bueno, cualquier valor de n es válido. Pero eso sería incorrecto. Sería incorrecto porque en sí usted no dice cuáles son los valores permitidos para una función o para una expresión a partir del resultado de la simplificación, sino de cómo está originalmente analizando sus dominios o analizando el dominio. Entonces, en este caso, esta es una expresión que es una división entre dos términos. Así que lo que no puede haber es un cero en el denominador, pero afortunadamente en factoriales eso no ocurre. Ningún factorial de un número da cero, de ningún número natural da cero. Así que estamos salvados ahí. Sin embargo, la definición de factorial sí trae implícito una restricción, y es que yo solamente puedo evaluar factoriales de números naturales, es decir, 0, 1, 2, y así cualquier número entero positivo hasta infinito. Entonces, estas expresiones de aquí yo tengo que asegurar que van a ser números naturales, es decir, enteros mayores que cero, mayores o iguales que cero. Y me refiero solo a los de adentro, ¿verdad? N más 1 y n menos 1. Yo tengo que asegurar que esos dos términos son enteros que son mayores o iguales que cero. Entonces, veamos que n más 1 factorial tiene sentido si n más 1 es mayor que 0, mayor o igual que 0. Es decir, que tiene sentido si n es mayor o igual que menos 1. Ok, ya está, ahí está bien. No hace falta hacer ninguna aseveración más. Simplemente es válido para n igual a, para n mayor o igual que menos 1. Pero nos hace falta analizar el de abajo. Sin embargo, n menos 1 factorial tiene sentido si n menos 1 es mayor o igual que 0. Entonces aquí nos quedaría que n debe de ser mayor o igual que 1. Entonces, ¿cuál de las dos es la que queda? Pues realmente lo que hay que hacer es una intersección, porque las dos tienen que cumplirse. Y pues la intersección de los números que son mayores que menos 1 y los números que son mayores que 1, la intersección de esos dos conjuntos es los números que son mayores que 1, ¿no?
como hacer intersección de intervalos. Si yo tengo desde menos 1, 0 aquí y 1 acá. Y tengo desde, a ver, aquí lo he cerrado, y tengo desde 1. Entonces, ¿cuál es la intersección de esos dos intervalos? Pues esta parte de aquí. Entonces, por lo tanto, es válido para los enteros n mayores o iguales que 1. Entonces, el ejercicio no era complejo, era solamente analizar aquí los valores para los cuales se puede evaluar un factorial. Ok, y ahora el problema 14. Vamos a resolver la otra cuestión que quedó, que era si los factoriales arrojan números muy grandes y de repente escribirlos es muy complejo, por lo menos necesitaría saber cuántos dígitos tiene. Entonces, el problema 14 es exactamente cuántos dígitos tiene. Cien factorial. Vamos a hacerlo para 100 factorial y de ahí, con la solución que tengamos aquí, fácilmente se puede aplicar para 1000 factorial, por ejemplo. Entonces, realmente, con el mero conocimiento de 110, nosotros conocemos una función que me permite saber cuántos dígitos tiene un número. ¿Alguien sabe o se imagina cuál es la función con la que me dice cuántos dígitos tiene un número entero? ¿Qué? ¿Alguien se le imagina? Bueno, si no, no hay problema. Se los comento aquí. La función es logaritmo, pero logaritmo base 10. Porque logaritmo base 10 lo que me dice es cuántas veces yo tengo que elevar el 10 a una potencia para que me dé ese número. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, si nosotros tomamos solo, por ejemplo, el... considere el número 1234. Tiene cuatro cifras. Y además, 1234 se puede escribir como 10, vamos a ver. Eso sí, el comentario que me hacen es acertado. Este número tiene una gran cantidad de cifras. Eso sí. Pero vamos a ver, consideremos solamente este número para hacer el análisis. Este número se puede escribir como 10 a la 3, que eso es 1000, más 2 multiplicado por 10 al cuadrado, que eso es 200, más 3 por 10 a la 1, que eso es 30, más 4. Entonces, 1234 se puede escribir así. ¿Y qué pasa cuando yo haga logaritmo base 10 aquí? Pues este me va a devolver un 3 y todos los demás me van a devolver una parte decimal. No vamos a entrar mucho en detalle, pero me van a devolver entonces una parte decimal. Entonces, aquí, logaritmo base 10 de 1234, lo pueden verificar con su calculadora. Esto va a dar 3 punto algo. Pero exactamente, ¿y dónde están? Aquí. Da 3.09. 3.09 y más cifras decimales. Entonces, ¿cómo esta función me dice cuántas cifras tiene el número?
¿Okay? Entonces, la cuestión es, este 3 lo que me dice es la potencia más grande de 10 que yo necesito para poder expresar el número de esta forma. Y luego, si yo tengo 10 a la 3, 10 a la 3 es un número con 4 cifras, es el 1000. Entonces tengo un número más que este, no, que esta cantidad de aquí, que este 3. Y así sucede con cualquier número que usted coloque. Haga logaritmo base 10 de cualquier número y le va a dar en la parte entera la potencia de 10 más grande que está por debajo de este número. Entonces, esto es, y sería este 3, en realidad es este 3 de acá arriba, y este 0.09 es por todo esto de aquí. Es como lo que sobra. Entonces, y 10 a la 3 es 1000, que tiene 4 cifras. Luego, ya con ese análisis hecho, 100 factorial, o para saber las cifras de 100 factorial, calculemos logaritmo base 10 de 100 factorial. Ok, y esto ¿cómo lo calculamos? Pues la forma más directa es calcularlo con una calculadora, sin más, porque si no, sería muy complejo, sería más fácil utilizar otra vía. Entonces, en este caso, solo es para saberlo así rápidamente con calculadora, sin necesidad de hacer toda la multiplicación. Entonces, porque todas las calculadoras tienen un botón o una opción para calcular factoriales, pero como el número es tan grande, probablemente se lo den notación científica. De hecho, si calculamos 100, si yo coloco en la calculadora que tengo aquí 100 factorial, está. Me hizo el factorial. Se me perdió. Está. Se me encuentra mi factorial aquí. Voy a usar la de Google. Busco en Google 100 factorial y me sale, bueno, y realmente me sale, también podría salir cuántas cifras tiene, ¿verdad? Aunque era un poquito más cómodo así. El caso es que si usted calcula el logaritmo base 100, base 10, perdón, de 100 factorial, eso le termina dando 157.97 aproximadamente. Si usted evalúa todo esto, le da 157.97. Eso significa que si expresáramos 100 factorial de esta forma, entonces la primera potencia de 10 que aparecería ahí es 10 a la 157. Y 10 a la 157 iría seguido de un 1 y luego 157 ceros. Así que tendría 158 cifras. Entonces, por lo tanto, 100 factorial.
no, no, perdón, este es un factorial de en medio. Este número de aquí, 10 a la 157, que es solo esta parte entera, debe de ser menor que 100 factorial. Y pues esto estaría, en, entonces 100 factorial estaría entre, 100, entre 10 a la 157 y 10 a la 158. Entonces esto es lo que nos, y la conclusión es que 100 factorial tendría 158 cifras. Y pues de una manera parecida uno podría realizar y el cálculo de cuántas cifras tiene 1000 factorial. Entonces, vamos a ver. Está. Sí. Bueno, yo tengo un problemita porque de 1000 factorial ni siquiera me lo calcula. Es demasiado grande, ocuparía otra calculadora un poco más eficiente para esto. Pero ya se imaginan que si solo con el 1000 factorial ya me da un poco de error. Vamos a ver, no lo entiende la mano levantada, dígame. Sí, profesor. En la, ¿cómo le puedo decir? En la vida real, en la, ¿hay alguna ciencia, alguna rama que use ese 2 factorial así para solucionar algo? Porque lo que sea bastante utilizado, pues. Porque los números son exageradamente grandes, pues. Vamos a ver, lo que sucede es que en algunos casos los factoriales se utilizan como comparación, o mejor dicho, como modelo de cosas que no deben parecerse al factorial. Normalmente cuando uno estudia cosas como comportamiento de funciones o de algoritmos o orden de algoritmo, y uno a veces ejecuta algoritmos que, si bien es cierto, tienen lógica computacional, es decir, uno los programa y el programa corre, no tiene ningún error lógico. Sin embargo, tienen un orden, por decirlo así, sin especificar mucho de qué es el orden, pero tienen un orden factorial. Eso significa que, por hacerles una idea, un programa que tenga un orden factorial, si usted le da n igual a 100 a ese programa, probablemente tarde esta cantidad de segundos en ejecutarse. Estoy exagerándolo un poco, porque no es que ejecutaría cada uno por segundo, pero para que se den una idea, esta cantidad de segundos en ejecutarse un programa de orden factorial. Entonces, cuando uno identifica un programa de orden factorial, es automáticamente irrecomendable, a pesar de que en la práctica se pueda utilizar, pero es irrecomendable porque realmente nunca va a poder realizar un algoritmo de ese estilo. Por ejemplo, para no irme muy largo, el cálculo de la inversa o del determinante de una matriz, más el determinante sobre todo, el cálculo del determinante de una matriz mediante la fórmula convencional que se enseña en vectores y matrices, si eso lo programan, eso tiene un orden factorial. Eso quiere decir que una matriz de 100% podría tardar un montón de tiempo o un considerable tiempo en solo calcular el determinante. Entonces, esa es una de las principales, así como aplicaciones que recuerdo en este momento. Seguramente hay más, pero es la que más presente tengo. Es como una medida de comparación de lo que no se debe de hacer o a lo que no se debe de aspirar en ámbitos de programación, por ejemplo. Y pues bueno, solo agregando el comentario que hicieron acá, que algunos probaron calcular 100 factorial directamente en la calculadora y ya con el 100 factorial les dio error. Eso solo para que veamos qué tan grandes son estos números en realidad.
Entonces, bueno, eso, y vamos a seguir comentando sobre factoriales y definitivamente hacer una investigación sobre las aplicaciones de los factoriales o en qué ramas se suelen utilizar factoriales. Es una pregunta más que interesante. De hecho, yo mismo me pondría a investigar un poco más, nada más termine la clase. Así que yo también los invito a que lo hagan y juntos y lo aprendamos también, ya que por hoy creo que hasta ahí iríamos a llegar, porque ya para el otro ocupamos un poquito más de tiempo, así que no lo vamos a hacer en 5 minutos. ¿Ok? Vamos a ver, alguien. Permítame. Solo como el comentario, Lick, también me parece interesante también cómo en esta ley de Stirling o esta fórmula de Stirling para los factoriales, cómo vuelven a surgir las constantes de E y pi Cierto, dentro de esta fórmula. cierto, eso es una observación bastante interesante, que en esta cuestión que solamente es multiplicar sucesivamente enteros, aparecen estas constantes de E y de pi. Sin lugar a dudas, es muy interesante y es muy buena observación. Es que no le había hecho la suficiente mención. Entonces, pero sí, vean, prácticamente aquí estamos comparando un n factorial con la función n a la n, y todavía eso multiplicado por un raíz de n. Entonces, es algo que es bastante, bastante grande, definitivamente. Y pues alguien aportó una imagen sobre el comportamiento de funciones, que era lo que les estaba comentando. Así que ¿cómo se llama? Para que lo vean todos, aquí bien solo, se las puedo copiar acá. Y este es unos detalles un poquito más técnicos, pero la imagen se explica bien. Hay un cierto tipo de comportamiento y aquí va en una categoría de colores, qué es bueno y qué es malo. Entonces, que dice que en la categoría de excelentes son los algoritmos que terminan realizando un número de operaciones de orden o de n, o de 1, es decir, orden constante, o del log de n, que es de los mejores. Y hay otras variaciones, son log log de n y así. Y de ahí unos que son buenos, pero sin ser demasiado sorprendentes, es O de n. Es como por decirlo así, O de n está en el límite casi de lo aceptable o no aceptable. De ahí están los que están justo, esto sí es el límite ya. N log de n es como lo peorcito dentro de lo mejor. Y ya después de ahí, todo está mal prácticamente. Ya después de ahí, O de n cuadrado es malo, aunque aún así hay algoritmos famosos que usan O de n cuadrado, pero que debido a investigaciones así, matemáticos, han logrado bajarlos a O de n log de n. Y de ahí, los órdenes exponenciales, como O de 2 a la n, hay varios algoritmos que siguen ese orden, y el que les comentaba, O de n factorial es como el peor de todos. Entonces, esta gráfica lo único que establece es el número de operaciones que se tienen que hacer dependiendo de cuántos elementos le pasen. Y vean que el n factorial, con una cantidad pequeña de elementos en comparación a las demás, ya explotó. Ese fue bien arriba, más arriba de lo que el cuadro tiene. En cambio, el O de log de n y el O de 1, con este montón de aquí, ni siquiera han pasado un poco arriba de la cantidad de operaciones. Entonces, ese sería muy bueno el aporte de la imagen, así que gracias. Y lo pasó José, así que muchas gracias por el aporte. Bueno, entonces, bueno, creo que por hoy, por lo menos, nos quedaríamos hasta aquí, ya que mañana vamos a ver algo sobre sucesiones, y con esas sucesiones ya vamos a volver a tocar lo de inducción, pero mañana va a ser un día solamente de sucesiones. Entonces, procuren no faltar porque les voy a hablar sobre dos tipos de sucesiones: sucesiones aritméticas, geométricas, y al mismo tiempo vamos a ver cómo resolver algunas sucesiones que están definidas en forma recursiva. Y ahí es donde vamos a aplicar inducción, pero la inducción va a quedar para el siguiente día. Mañana solo les voy a enseñar
sobre, o mejor dicho, la primera parte de eso. Entonces, por lo demás, creo que llegaríamos hasta aquí. Así que tengan feliz tarde. Licenciado, solo una pequeña pregunta. Sí, dígame. En cuanto a los ejercicios ya subido para practicar, que creo que había comentado que iba a subir. Sí, sí, eso estoy, se los tengo todavía pendiente, pero voy a intentar subírselos hoy. Bueno, la lista no era muy extensa, pero sí, se los tuve pendiente. Se los voy a subir a la brevedad posible. Dale, Luis. Gracias. Pase buenas tardes. Gracias. Gracias, profesor. Buenas tardes. Listo, gracias. Buenas tardes.